En parte del país vuelven también las noches tropicales, así que Natalia Montero, muchos apuran hasta el cierre de las piscinas para darse el último chapuzón. Ya ha llegado el calor y todo apunta a que se va a quedar con nosotros. Por eso mucha gente ha aprovechado para venir a la piscina si no tenemos playa, como la que estamos viendo aquí. Hace calor y para evitarlo, pues nos pegamos nuestro primer chapuzón. Eso sí, vamos a llevar nuestra toalla, nuestro sombrero y también crema solar. Es importante protegerse del sol. Las piscinas esta temporada abrieron en muchas comunidades antes de lo normal porque la primavera comenzó con temperaturas inusualmente altas, pero lo cierto es que habían estado pues casi vacías, Natalia Montero, hasta ahora. Bueno, lo están sintiendo, ha llegado el calor. Y claro, para evitar este calor, si no tenemos playa, ¿qué hacemos? Pues venirnos a la piscina donde estamos ahora mismo. Por eso mucha gente, adultos, niños, mayores, han venido a pegarse el chapuzón para refrescarse un poco. Es verdad que algunas piscinas abrieron en mayo, otras en junio, pero ya lo vamos a aprovechar hasta septiembre con este en calor. Es verdad que tenemos que llevar tanto nuestras gafas de sol como nuestra toalla, pero también la crema solar para protegernos del sol. Y eso sí, ahora nos pegamos nuestro primer chapuzón. ¡Gracias!